se puede cambiar los créditos de Fobiste de UMAS a pesos? En nuestra siguiente sección de Finanzas para Todos, lo sabremos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a su sección Finanzas para Todos. Nos encontramos con el maestro Víctor Hugo Galicia Soto, quien es maestro de la Unidad Académica de Contaduría. ¿Cómo se encuentra el día de hoy, maestro? Muy bien, muchas gracias. Pues aquí agradeciendo la invitación a este espacio. Y pues hoy estamos en el primer programa del año y arrancamos con la siguiente pregunta, que es: ¿existe algún programa que permita cambiar los créditos del Fobiste de UMAS a pesos? Ahorita ha habido alguna parte de la población que tiene incertidumbre sobre el cambio de sus créditos que están en UMAS y que deben de ser trasladados a pesos. Antes de ver si existe o no el programa, quiero considerar la parte fundamental de lo que representa una UMA. La UMA es la Unidad de Medida y Actualización. Es un factor que el gobierno federal estableció con la finalidad de que los créditos, las multas, los aprovechamientos, los derechos fueran establecidos a través de ese sector, de ese factor, se modificó en cambiando el salario mínimo general a este factor que se llama unidad de medida y actualización. Y bueno, efectivamente el Fobiste tiene un programa desde el 2020 en donde a partir de ciertos requisitos los acreditados que tienen un préstamo hipotecario y que están ahorita en UMAS los pueden trasladar a pesos. Es una acción interesante que la ha establecido el gobierno federal a través del Fobiste con la finalidad, pues justamente, de que todos aquellos acreditados tengan la posibilidad y la certidumbre de que puedan ser sujetos y objetos de una modificación y sobre todo pues que haya certidumbre en el pago de los créditos hipotecarios. Entonces sí existe. Sin embargo, es muy importante que toda la gente que nos está viendo entienda que no es inmediato. Hay que cumplir ciertos requisitos. Si usted va a la delegación del Fobiste, se va a poder dar cuenta las condiciones bajo las cuales usted puede entrar en dicho programa. Aquí yo creo que lo interesante va a ser que el Fobiste saque un programa similar al que sacó el Infonavit para que todos aquellos acreditados que están en este tenor, bueno, tengan la posibilidad de modificar, de cambiar sus créditos de UMAS a pesos y con ello pues prevalezca ya la incertidumbre, porque muchos de ellos pues dicen: es que nunca acabo de pagar. Y sí, efectivamente son créditos a 30 años que al final de cuentas, y sobre todo a partir de este año con el incremento a la UMA, pues se va a ver también un incremento considerable en el pago de sus mensualidades o de sus quincenas, según sea el caso de dicho crédito, y esa es una de las partes fundamentales. Muchas gracias por habernos acompañado una vez más en una cápsula de Finanzas para Todos. Les recordamos que en la parte de abajo está la dirección en la que nos pueden escribir para que el maestro Víctor Hugo nos responda sus inquietudes. Nos vemos hasta la próxima semana.